Estamos en la calle Lauro del Villar, mis hermanos, por esta colonia que es la Buenavista. Acabamos de pasar la escuela Dora Gallegos Escalante, que también se llama Melchor Ocampo. Bueno, también dicen que es la colonia militar, ¿eh? Dicen los anuncios que es la colonia militar. Y fíjense que esas calles me traen muchos recuerdos porque yo las caminé mucho en mi infancia, porque yo estaba justamente en esa escuela Dora Gallegos Escalante o Melchor Ocampo. Entonces, en aquellos años uno podía, yo me acuerdo que desde chico andaba en camión, tenía mucha libertad, era muy andariego. Entonces, vivíamos allá por la Virreyes, por la colonia Virreyes, y yo estaba en esta escuela. Como antes vivíamos por acá, ya no me quise cambiar, entonces agarraba el camión y me bajaba ahí en la avenida Revolución, y de la avenida Revolución caminaba hacia acá, hacia la Arteaga y Gutiérrez por acá, para entrar a la escuela. Miren estas vecindades, prácticamente está abandonada. Si usted conoció este sector de la colonia militar, pues seguramente le va a traer mucha, mucha nostalgia este recorrido. Entonces decía, yo estaba como en tercer o cuarto grado de primaria cuando pasaba eso, que me venía de la calle González. Me venía caminando prácticamente gran parte. Entonces estas calles, estas casas las reconozco muy bien. Me trae muy, muy gratos recuerdos de lo que fue mi infancia. Eran otros tiempos. Uno podía andar pues por la calle sin tanto miedo, sin tanto peligro. Eran muy, muy buenos tiempos. Desgraciadamente, todo cambia. Algunas cosas cambian para bien, otras cambian para mal. Y nuestra ciudad tiene algunos cambios, tanto positivos como negativos. Tengo mucha fe en que vendrán cosas mucho mejores. Ahí está el CBT 234. Y pues bueno, aquí terminamos el recorrido porque tenemos el sol en contra. Cambio y fuera.